get them all. Aquí estamos de nuevo en Pop Life después de tanto tiempo. Bueno, ¿qué hace ese helicóptero ahí? Ya estamos en Pop Life después de estar una semana y poco inactivo, ¿vale? Perdonadme, pero he estado de exámenes igual que la mayoría de la gente, ¿vale? Hemos estado ahí un poco liados. Así que nada, chicos, estamos aquí de vuelta a lo grande en Pop Life. Y bueno, me veis aquí fuera de comisaría y con vestido de civil, ¿no? Estoy aquí de civiloide. Tranquilos que no voy de policía ni nada de eso, ¿vale? Me he salido de la policía, he dimitido, ¿vale? Porque ya eran muchos meses de policía ya. Pues cansaba siempre hacer la misma historia, ¿no? Siempre persecuciones, multa, pim, pim, pam, pam. Y hay que renovarse, ¿no? Hay que renovarse uno mismo. Así que nada, chicos, estoy aquí como civil normal. Ya puedo hacer cosas interesantes, cosas ilegales, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer hoy en este episodio, mira, os quiero enseñar una cosilla que tengo por aquí. Bueno, no es gran cosa, ¿vale? Siempre la vais a ver, ¿vale? Pero bueno, tengo ya mi pistolita, mi 1911 aquí puesta, ¿vale? Y nada más que eso, vamos a... el vídeo de qué va hoy, ¿vale? Vamos a ir a atracar Paco y Manolo, ¿vale? A sacar pasta en gasolineras, Paco, Manolo, e incluso podemos ir a algún atraco de una tienda pequeñita, ¿vale? O al narco, ¿vale? A ver si nos sale pastita rica, ¿vale? Así que nada más, chicos, vamos a ir montándonos en nuestro BMW, ¿vale? Y vamos a ir tirando para Paquito, ¿vale? Vamos a hacerle una pequeña visita y ahora en cuanto lleguemos, pues os cuento más cosillas que os tengo que contar. Así que nos vemos ahora, un saludo. Vale, chicos, ya estamos llegando a nuestro amigo Paquito. He visto un Subaru que me ha adelantado, ¿vale? Y no sé si irá a lo mismo que yo. A lo mejor sí, ¿eh, gente? Así que, ojito al parche. Parece ser que no hay nadie. A ver, hay posibilidades de que me salga bastante mal esto, ¿vale? Porque hay patrullas por la zona y no me gusta, la verdad. No me gusta. Pero bueno, lo vamos a intentar, tíos. Me sale el error de Transport Radio. Y la gazo, de gratis. Con la puta. Vale, nos quitamos tapones. Motor apagado. Salimos. Coche cerrado por si acaso. Ah, Paquito, dame lo mío. Me cago en... ya lo han jodido hace poco, tío. Joder, con el le han jodido hace poco. Estoy hasta los huevos, tío. Se va, la gente se va aquí a Paco, tío, porque es lo más alejado y entre comillas es lo más fácil, ¿vale? Tu ropa ha sido recargada. What the fuck? Bueno, da igual, no pasa nada. Todo lo tengo en la mochila, creo yo. A ver, me pongo el cinturón. Vale, perfecto. Todo el mundo viene aquí a joder a Paco, tío, que está a tomar por saco de la ciudad un poquito, ¿vale? Tampoco está muy lejos, está a 2,5 kilómetros. Pero si les da tiempo a huir, a escapar, etcétera. Pues nos las vamos a jugar a Manolito. ¿Qué decís vosotros? ¿Nos la jugamos a Manolito? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también, ¿eh? Vale, chicos, ya estamos llegando a Manolo y no sé si hacerlo directo, ¿eh? Yo creo que sí, tío. Si no, que le follen a todo, tío. Vamos a hacerlo directito, ¿vale? Sin miedo. Hostia, ya empiezo mal. Ya me doy con el pivote. Cagüen. Quito esto. No hay nadie por la zona, vale. Pues ven para acá, Manolo. A ver. Venga, Manolo, dame la pasta. Vamos. Venga, 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 venga. ¿Cuántas alarmas? 30 segundos. 9, 28, 27, 26, 25, 24. Venga, 15 segunditos. 14. 9, 8, 7, 6, 5. No me voy, no me voy, no me voy ya. Que me pillen. Venga, vámonos. Me voy por el campo, me la suda. No me voy a poner los tapones para ver, oír sirena. Si hay algo. No, no es sirena. Venga, de puta madre. Vamos, 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 vamos. Dale, dale, dale caña. Dale caña, mono loco. Dale caña, oje. Dale caña. Joder.
Vamos, hombre. Bueno, me tenía que haber cogido este coche para campo. Por el campo va como el culo. Por tierra va bastante bien, ¿eh? Pero por campo como el culo. Hostia, qué susto me ha dado el puto. Hostia puta, qué susto me da el puto camión de mierda, tío. Creía que era la policía, ¿sabes? Te lo juro, he visto ahí salir humo y me he cagado. Me he cagado mucho ahora mismo, ¿eh? Os lo juro. Os lo fucking juro. Vale, pues estamos en dirección a Narco y no sé si ir a Narco, sinceramente. Me la juego y vamos a Narco. Puede ser la risa, porque Narco tarda un montón, tío. Tarda un montón en... Y no sé si te da mucho dinero, Narco, pero creo que sí, que te da dinerillo. Vale, chicos, pues ya estamos en Metrópolis, ¿vale? Lo que voy a hacer es aparcar aquí un minuto, ¿vale? Y guardar el dinero. Atacando sucursal, sucursal, loco. Voy a guardar ya el puto dinero. Regresar 12. Perfecto. Vale, pues están atracando ahora mismo sucursal. Vamos a verlo, vamos a verlo. ¡Míralo! ¡Míralo! Están atracando, ahora es el momento de Narco, es nuestro momento. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Pues voy a todo follado, tío, todo follado, voy para allá. Para Narco. Vale, chicos, pues estamos llegando a la... Uy, a la sucursal iba a decir. Al Narco. Y vamos a darle un poco de caña, ¿vale? Vamos a... Uy, creía que había visto un tío por aquí corriendo, te lo juro. Vamos a guardar el coche por aquí atrás. Echar un poquito así para que quepa. Porque si no me voy a tragar toda la pared, me voy a buguear y me voy a morir. Mira cómo está pasando ahora. Cago en la puta. Nos quitamos los tapones para escuchar. ¡Señor Narco! Venga para acá. Venga para acá. Debes esperar a que termine. Me cago en san putas. Ah, qué cabrones han puesto esto para... Qué cabrones. Ya hay otro robo en progreso. Debes esperar a que termine. Me cago en la... Pues lo voy a hacer. Me da igual en cuanto termine. Pues voy a espertear cómo acaba. Cómo acaba esto. Voy a ser como España directo, ¿sabes? Voy a grabar lo que le sucede a los de la sucursal. En cuanto acabe, vamos. En cuanto acabe, me vengo aquí follado. Pero follado, follado. Vale, la policía ahora mismo se está liando a tiros. Y acaban de matar como a 4 personas, ¿sabes? De golpe. Madre mía, yo creo que es el momento ahora, ¿eh? Es el momento ahora. Mientras se pegan de tiros, pues yo, oye, o me llevo el Ferrari o me atraco un Narco de estos. Hombre, que no. Vamos a ver, porque creo que ahora me dejará, porque ha parado la alarma y supuestamente ya ha acabado el atraco. Así que supuestamente me tendría que dejar atracar Narco, por lo menos. Como venga el metacóptero, no me lo quito de encima. A no ser que si viene el metacóptero por mí solo, ¿vale? Porque las patrullas estarán ahí un poco liadas con los cuerpos y las armas y eso. Pues me meteré por el túnel de Morrison. El túnel sur de Morrison que hay. Es el largo, porque ahí se la lío segurísimo. Segurísimo. Vale, pues cerramos el coche. Y vamos ya a por este hombre. Hombre que no. Ahí estamos. ¡3 minutos! No van a pillar. Me cago en la puta. Creía que era menos. Vamos, que se nos pillan. ¿Me puedo alejar? Me puedo alejar un poco, tío. Vale, me voy a esconder por aquí, tío. ¡No! ¡No! ¡Me he alejado demasiado! ¡Cago en...! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me he alejado demasiado! ¡Me cago en la puta! ¡No me he fijado! ¡No me he fijado! ¡No me he fijado! ¡Me cago en la puta! ¡La voy! ¡La he cagado, hermano! ¡La he cagado! ¡Coge! ¡Buah! ¡La he cagado, pero bien! ¡No me he dado cuenta! ¡De verdad, os lo juro que no me he dado cuenta, tío! Me iba a poner en plan solo detrás del edificio ese para tener más ángulo de visión y ya está. Y lo veo muy jodido irme al coche, pero nada, me ha salido mal.
Me ha salido mal. Eran 3 minutos, ¿eh? O sea, me he cagado. Me he cagado por las patas abajo, tío. Pues mira, vamos a hacer un Manolo, que son 30 segunditos más o menos, ¿no? Y es bastante pastita también. Así que vamos a hacer el último Manolo. Y ya, sí que sí, lo voy a ir dejando. Porque es que si no me van a terminar pillando. Y no quiero que me pillen. No quiero que me pillen. Por favor. Venga, Manolito. Hostia, ahora 50 segundos. Entonces me va a dar un montón de pasta. Treinta. Veinte segunditos. Diez segundos. Nueve. Ocho. Siete. Seis. 5, 4, 3, 2, 1. Toma por culo ya de aquí. Vale, 12.000 pavos, otros 12.000. Venga, va. De puta madre. Vamos a ir a Morrison echando hostias. Porque por allí no voy ni de coña. Porque me van a ver y me van a empezar a perseguir segurísimo. Segurísimo. Vale, pues muy bien, chicos. De momento no nos persigue ninguna patrulla. No cantemos victoria de momento, pero pinta muy, muy, muy bien esto. Me cago en... antes lo digo. €300 a la mierda, tío. Me cago en... ¡joder! Bueno, no me voy a quejar, ¿vale? Si son 300 euros solo, venga, va. O 300 euros menos. No pasa nada. He robado a Manolo, soy feliz, estoy contento. Y nada, pues vamos a... que me va a escuchar la policía y me van a perseguir, me van a perseguir. Perfecto. Por la pistola de momento me está saliendo rentable. Ah, 10 minutillos. Bueno, pues no pasa nada. Pues no pasa nada porque me quedo en garaje para despedir el vídeo, que ya va siendo hora, que se me está haciendo larguito el vídeo, ¿eh? Ser uno de los vídeos más larguitos de Poplife, ¿eh? Yo creo, de Poplife 4 por lo menos. Así que vamos a ir al garaje y nos vamos a despedir. Vale, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Ya he guardado mi coche, hemos guardado todo. Aquí estamos bien a salvo, nadie nos ha visto nada. Nos hemos cruzado finalmente con un coche patrulla que ha pasado de nosotros como de comer mierda, tranquilito, con la calma. Así que nos ha salido perfecto. Más de 20.000 pavetes nos hemos llevado así de free, de gratis. Y en narco ha sido una putada porque he fallado eso, bueno, no me he dado cuenta. Nos podríamos haber llevado más o menos, o a lo mejor nos hubieran pillado, no sé lo que hubiera pasado la verdad. Pero bueno, estamos bien y ha quedado súper guay el vídeo. Así que nada, chavales, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, que le des un like o favoritos para más Poplife. Y nos vemos en el próximo episodio o vídeo, lo que sea, de Monoloco. Hasta entonces, un saludo y hasta la próxima, adiós.